Hola amigos de Spanish Around, yo soy Fer Albarrán y el día de hoy estamos en la Ciudad de México y vamos a hablar con la gente acerca de cuáles serían sus tres deseos. Vamos a ver qué nos dice la gente. La pregunta es, si usted tuviera tres deseos, ¿qué pediría? Uno, salud. Dos, ahorita necesito 5,000 pesos. Y tres deseos más. ¡Ah, muy inteligente! Pues yo creo lo primero sería que toda la gente tenga salud. Ahí estoy para acá. Que dejen de existir injusticias y que a toda mi familia le vaya bien. Si pudieras tener tres deseos que te cumplieran, ¿cuáles desearías en este momento? Pues yo creo el principal sería salud, prosperidad. Y, pues, ¿por qué no también dinero? Sí, está bien. Sí, sí. Se vale. Sí, pues, también se vale soñar, como dicen, ¿verdad? Si le pudieran conceder tres deseos, ¿qué pediría? Sí, mire, señorita, yo ahorita tengo, la verdad es que tengo muchos problemas. Tengo una hija internada aquí en el hospital del Seguro Social. Y ya lleva mes y medio. Y pues mi mejor deseo sería que ella se compusiera y que esté bien. El primero sería ser siempre feliz. El segundo es que, no sé, a mi familia nunca le pase nada. Y el tercero sería vivir en Corea del Sur. Ok, perfecto. Tener dinero. ¿Y los otros dos? Salud. Y no sé, amor. Ah, muy bien, está bien, se vale. Oye, espera. Recuerda que si no te has suscribido a nuestro Patreon, ¿qué estás esperando? Lo puedes hacer dándole clic al link que va a aparecer en la caja de descripción o al botón que va a aparecer aquí en pantalla. Y si lo haces, acuérdate que ahí vas a obtener la transcripción de nuestros episodios, el vocabulario más importante, ejercicios interactivos y audio y video extra. Bueno, la pregunta que les queremos hacer es, si tuvieran tres deseos, ¿qué pedirían? Tres deseos, híjole. No sé, que se acabe el COVID. Es la uno. La segunda, poder patinar. Y la tercera, poder salir a la calle. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué? La primera yo creo que es pedir otros tres deseos. Sí, sí, obviamente. Ya como tengo seis, ya puedo pedir más cosas. Mi segundo deseo yo creo que sería poder salir del país sin ningún problema. La segunda yo creo que sería que se acabe el COVID. Ya está hasta la madre de esta madre, la neta. Sí. Y ¿qué otra sería? Y pues, ¿por qué no? Tener dinero. Está bien. Perdí mi dinero. Y no sé, tener un carro. Y la otra, no sé, tener salud, yo creo. Sería lo chido. Si tuvieras tres deseos, ¿qué pedirías? Ok, creo que primero pediría, no sé, que nunca se fuera mi familia, o sea, que creo que el segundo sería que se fuera el miedo a la muerte que tengo, y el último, no sé, tal vez saber qué viene después de la muerte. Si pudieras pedir tres deseos, ¿qué pedirías? Estar con mi familia, hacer que todas las cosas que están pasando no hubieran pasado nunca, hacer que los animales les den su lugar como se merecen y ya. Bueno, amigos de Spanish Around, esto fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado este episodio. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a nuestros videos y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un video. También déjenos acá abajo los comentarios de ustedes cuáles serían sus tres deseos. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós! Hola, amigos de Spanish Around. Yo soy Fer Albarrán y aquí tenemos a Fercho. Y bueno, el día de hoy, en nuestro episodio hablamos acerca, le preguntamos a la gente acerca de los tres deseos que le pediría a alguien.
En general siento que mucha gente pide salud. Es como lo principal que piden, lo que más piden. Y también dinero, pero como que a la gente le daba pena pedir dinero. Eso fue chistoso.